Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más. Muy buenos días. Gracias, gracias Fede, gracias a Carlito, que a todos los que hacen posible esta columna y este programa. Buenos días, Pablo. Buen día, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos a los oyentes de Radio Rebelde? ¿Qué tal? Antes de ir a nuestra entrevista, quiero comentarles algo. Y la verdad es que más que con bronca lo comento con dolor, porque duelen esas cosas. El jueves pasado se realizó la sesión en el Senado, después de un tiempo que hacían que no se juntaban. Iban a tratar leyes de mucha importancia para ciudadanos y ciudadanas de este país, que eran como la ley de renovación de CUT, reconocimiento de lengua de señas argentina, la no necesidad de hacer el trámite de fe de vida para los jubilados y las personas que cobran pensiones no contributivas, las personas con discapacidad. Iba a tratarse también la ley Lucio. También lo de cardiología congénita, cardiopatía congénita, la ley Lucio, la ley del certificado único de discapacidad y la ley de alcohol cero. El tema fue, Mónica, que acá desde que el oficialismo perdió el quórum en el Senado a causa de al perder el quórum por reglamento o por lo que sea, la oposición adujo que tenían que imponer el orden en el que se iban a tratar los temas, o sea, para que veas la nimiedad con la cual actuó la oposición. Se levantó del recinto y se fue porque querían imponer primero el tratamiento de sus proyectos y después el de la discapacidad y demás proyectos más interesantes. En este caso, por eso quería hacer caso a la minimización de las situaciones que la oposición impone solamente para mostrar poder. Utilizaron a los discapacitados, utilizaron a las víctimas de accidentes de tránsito, utilizaron a las víctimas de la inseguridad para demostrar poder y finalmente pasaron un verdadero papelón. Exactamente, Pablo, exactamente. Pero si uno mira el video que te hizo, en realidad... Cuando los senadores rodean a dos senadores que están sentados, Martín Lutó y Luis Juez, los rodean y empiezan a hablar entre ellos. Y ahí se ve que deciden retirarse, como vos bien dijiste, Pablo, por una demostración de fuerza, se levantan y se van del recinto. Recordemos algo. Cortito. Martín Lutó fue quien en un programa de televisión dijo claramente que la discapacidad era un negocio y que además hay 800, lo tengo que leer porque la verdad es que me llama la atención, hay 800.000 pensiones por invalidez de más. Son más que los muertos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos juntos en la Segunda Guerra Mundial. Y Luis Juez, acordate, Luis Juez, perdone la audiencia y nuestra invitada que nos está escuchando, pero Luis Juez fue el que dijo que nosotros somos un pueblo de mierda. Esos son los que han decidido levantarse e irse del recinto en vez de tratar los programas que les interesan. Porque, a ver, Pablo, seamos sinceros, ¿quién puede oponerse al reconocimiento de la lengua de señas? ¿Quién puede oponerse a una renovación o no del CUT? Sí, la oposición se opuso, casualmente. Son los que se oponen y son los que
habría que estar atentos para las elecciones que se vienen, porque esta clase de dirigentes van a ser los que supuestamente por las encuestas van a ganar la elección. Entonces habría que ponerse a pensar realmente si esto se puede revertir antes de que la catástrofe sea completa, porque en realidad estamos viviendo una catástrofe, pero el segundo paso es una catástrofe completa, directamente aduciendo que ellos tratan temas de la gente, cuando en la Cámara de Diputados están debatiendo el tema del juicio político a los jueces de la Corte Suprema, y ellos no dan quórum o evitan este debate y siguen protegiendo a los jueces de la Corte Suprema diciendo que hay temas que le interesan a la gente que no se están tratando, cuando les toca tratar esos supuestos temas que le interesan a la gente en el Senado, se levantan y se van solamente para mostrar, y perdón la palabra, quién la tiene más grande, utilizando el sufrimiento de un montón de miles y miles de argentinos. Tal cual, Pablo, tal cual. Recordemos algo más, que hay leyes de estas que acabamos de nombrar que tienen media sanción de diputado. O sea, que lo que se trata ahora en senadores es de reafirmar lo que han votado las propias personas de su propio partido en diputado. O sea, digamos que nos están como nigundeando. Yo la verdad es que como persona con discapacidad, no sé vos, Pablo, pero me siento como que me están... digamos, si esto no fuera un programa al aire, diría una palabra que empieza con este, pero me estoy como que me siento que me están ningundeando. Sí, totalmente. Así que bueno, esto queda claro entonces también que era falso el argumento que esgrimía la oposición en el Senado de que el kirchnerismo, en este caso Cristina, no quería tratar ningún tema y tenía paralizado el Congreso. Cuando hubo que sesionar, directamente se levantaron y se fueron. Así que bueno, no sé cómo quedará esto. Lo que sí es que seguimos esperando y que hay un montón de discapacitados y de gente que también está sufriendo, porque además de lo que se está sufriendo a causa de la inflación, además de lo que se está sufriendo por el malestar social, además de lo que se está sufriendo por la inseguridad, parece que hay algunos políticos que en lugar de tener un poco de piedad y de empatía social con los demás, parece que disfrutaran haciendo peor las cosas y haciendo sufrir más a la gente de lo que ya está sufriendo. Exacto, exactamente. Pero bueno, esa es la situación. Esperemos que la gente tenga memoria en el momento de poner el voto. Recuerden quiénes son aquellos senadores que se levantaron y se fueron cuando había leyes tan importantes. Vamos a nuestra entrevistada de hoy. Hoy tenemos a una mamá y presidenta de una asociación, Neurocea, de Paraná. La presidenta es Amaru Méndez. Y nos va a hablar en relación a lo que se conmemoró el día 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Buenos días, Amaru. Bienvenida y gracias por estar en nuestra columna. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar en nuestra columna. Ya había quedado ahí estática, pero bueno, ya te tenemos de nuevo. Amaru, contanos en principio, esta fecha del 2 de abril sirve para que la población tome conciencia sobre un tema que afecta a tantas personas, sobre todo niños, pero hay también adultos con autismo. Y la fecha fue determinada por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, para que la gente tome conciencia sobre este tema. Pero contale a la audiencia, en principio, ¿qué es el autismo y qué es lo que hace Neurocea? Bueno, en principio tenemos que entender que el autismo no es una enfermedad, sino que es una condición de vida, ¿sí?
Y para que la gente entienda, porque nunca hablo con términos de libro, sino que le hablo más cómo entendemos nosotros normalmente y cómo hablamos con la familia, es esto viene de neurológico, ¿sí? Esto puede ser congénito o puede ser hereditario. ¿A qué voy con esto? Que puede ser que tenga algún familiar que haya tenido autismo o tenga, o lo haya gestionado la mamá en su vientre. ¿Qué vamos con esto? Como dije recién, es una condición y tenemos que aprender que estamos en un mundo hoy súper neurodiverso, donde nos vamos a encontrar con un montón de estas cuestiones, que el autismo tiene diferentes ramas. Antes teníamos ese tabú de que hablábamos de tener una persona con autismo y era el que no hablaba, el que se golpeaba, el que no sociabilizaba, el que lo tenían encerrado. Bueno, pudimos salir y romper esa barrera y decir que el autismo es un espectro grande, ¿sí? Donde tenemos un abanico de diagnósticos, donde tenemos el síndrome de Asperger, que está dentro del espectro, donde tenemos el trastorno generalizado del desarrollo, donde tenemos el autismo, como le dicen algunos, yo no comparto que tengan el autismo severo o el de alto rendimiento y bajo rendimiento, estoy en contra de eso porque el autismo es, ¿no? Así que la idea siempre con esta temática es que la podamos detectar lo más temprana posible y que se pueda trabajar en ello, ¿no es cierto? La campaña que nosotros normalmente hacemos con Neurosea es acompañar a estas familias, ¿no es cierto?, que están en proceso de diagnóstico o que recientemente se han enterado y se hacen un montón de preguntas, no saben para qué lado disparar. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros para guiarlos un poco desde nuestra experiencia como familias, de cuáles son los pasos a seguir, ¿no es cierto? De qué profesionales son los que van a atender a sus hijos, el tema de obra social, que sabemos que es muy engorrosa para todos, el tema de lo que es la educación, dónde podemos llevar a nuestros hijos. Entonces, bueno, es guiarlos y que no se sientan solos en este camino, que sabemos que es un camino largo, pero que no es un camino imposible. Acá lo que tratamos siempre es de darle fuerza a la familia, de decir que lo van a lograr, que con mucho trabajo y con mucho amor las cosas se logran, porque ese es el verdadero camino y ese es el trabajo que realmente hacemos diferentes asociaciones de acá, de Paraná y de Entre Ríos. Te quería preguntar, vos como mamá, además, y bueno, parte de este colectivo, ¿cómo sentís esta, hay una propuesta de identificación de que los chicos y adultos lleven el brazalete azul para identificar como personas o familiares con trastorno autista? ¿A vos te parece que está bien, que está mal? ¿Cómo lo sentís vos? La verdad que es un tema súper delicado. Yo, sinceramente, como mamá, yo no lo comparto. Creo que estigmatizar, etiquetar a una persona no está bueno, porque si queremos hablar de inclusión, si queremos hablar de convivencia plena, llevar una pulsera que diga soy autista o tengo autismo no me parece lo correcto. Yo sé que muchas veces para las familias, cuando vamos en la calle, cuando tenemos nuestros gurises, nuestros chicos que son más chicos, tienen ciertos episodios de crisis, de llantos, un montón de cuestiones así, que la gente se pregunta y sabe qué manioso que es ese chico, hoy no le ponen límites, bueno, pasan normalmente esas cosas. Y para la familia es decir, ay, tengo que explicarle que tiene autismo, le tengo que decir, no, él es así porque tiene autismo. No, yo lo que le digo a la familia es, no digan nada, porque hoy estamos, que si hay alguna persona que le falta alguna extremidad de su cuerpo, la van a mirar, si va en silla de rueda, la van a mirar, por cualquier tipo de discapacidad, la gente normalmente mira, y no por eso va a decir, tengo síndrome de Down,
o muchas veces le pasa a personas que tienen la pulserita que dicen tengo problemas cardíacos o qué sé yo, no sé, sinceramente dentro de la asociación yo como mamá y hablo como Amaru, no lo comparto, me parece que no avanzamos como sociedad con una pulsera. La idea es que todos seamos iguales, así que totalmente en contra de esa etiqueta de la pulsera. Amaru, yo recuerdo que una vez estábamos en la Comisión de Discapacidad con asesores de la Cámara de Diputados, se planteó la posibilidad de, no sé si hacer una reglamentación, había algunos que planteaban una ley, que los supermercados y los comercios tuvieran un horario determinado para que pudieran concurrir, donde el silencio fuera, el silencio, las luces bajas, fuera posible para que mamás como vos pudieran ir al supermercado o algún negocio de compra de comestibles. Pero en ese momento que se estaba discutiendo, me acuerdo que un asesor preguntó, ¿a qué población? Lo cual es una pregunta muy lógica. ¿Qué población abarcaría una ley o una reglamentación de este tipo? Y yo, por más que hemos luchado a brazo partido con el tema del censo de 2022, no hemos logrado que las preguntas específicas sobre discapacidad estén en el censo. Así que se me ocurre preguntarte si tienen idea de cuál es la población, tanto niños como adultos, que tienen esta discapacidad, autismo, OTEA. ¿Tienen idea de cuánto abarca la República Argentina? Sinceramente, no. Esa es la realidad. Es un tema que lo venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, de que realmente necesitamos tener una estadística certera de cuántas personas con autismo hay en Argentina, porque nos basamos de Estados Unidos, que es de uno cada 56 chicos, pero es de una estadística vieja, no es algo actual. Hoy en día estamos hablando que los diagnósticos hace 3 años atrás estaban dando entre los 4 años y medio y 5, y hoy estamos hablando de que un diagnóstico dentro del espectro autista se está dando al 1 año y medio, 2 años. Entonces, es mucho la cantidad de chicos que hoy en día tienen un diagnóstico. Pero también hay que tener en cuenta, Moni, que hay un montón de chicos que están muy mal diagnosticados y que por lo que pasó en la pandemia, ¿sí? De chicos que se retrayeron muchísimo en el estudio, el hecho de sociabilizar, de no querer salir de sus casas. Bueno, eso también es otro tema que a las familias también me dicen, no, pero mi hijo no tiene ese diagnóstico. Y bueno, es una lucha y te dan un certificado que está dentro del espectro y no lo es. Entonces, bueno, ojalá pueda salir una ley donde, o el censo, que tanto peleamos con ese censo, de decir, de que se hagan preguntas concretas, se hagan, porque si vamos, lo hablamos la otra vez con vos, de que mi hijo no entró dentro del censo, como persona con discapacidad. Entonces, Es un tema, yo creo que dentro de la discapacidad falta muchísimo por trabajar. Sí, también reconozco que se han avanzado en muchos derechos y eso es sumamente importante. Yo creo que el colectivo de discapacidad... Parece que tenemos un puesto mucho más firme que años antes. ¿Ahí está? Bueno, nosotros acá desde Entre Ríos tratamos de poner lo mejor y de hacer de que las leyes se cumplan. La verdad que hay un montón de asociaciones como el CREMSER, que el CREMSER es una asociación de enfermedades raras y poco frecuentes,
que son congénitas y degenerativas, donde ellos están trabajando porque no hay genetistas en Entre Ríos que puedan llegar a esos diagnósticos con eso, con esa familia, y hacen un trabajo pero durísimo, y muchas veces no son escuchados, y así tenemos un montón de problemática. Cada uno trabaja en lo que es su rama, ¿no es cierto? Pero vos escuchás y vos decís, bueno, creo que tenemos que avanzar y tenemos que avanzar todos juntos. Ojalá podamos llegar a esa articulación entre el Estado provincial, entre las asociaciones, entre las familias. Sabemos, y voy a ser un poquito brusca con lo que voy a decir, pero nosotros sabemos que para el Estado nuestros hijos, nuestras familias son un gasto, ¿sí? Son un gasto. Y muchas veces son un gasto innecesario, ¿no? Para el Estado. Lamentablemente, para ese sector hay un montón de familias, y hay un montón de mamás que nos ponemos al hombro quien se nos cruce por delante. Y vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena, y vamos a seguir porque esas leyes se cumplan. Acá en Entre Ríos, el año pasado se reglamentó la ley de autismo, y bueno, y ahora tenemos que hacerla cumplir, ya se reglamentó. Ahora, ¿qué pasa? No tenemos presupuesto, no tenemos reuniones, no tenemos mesa de diálogo. Lo vamos a lograr, sea ahora o sea dentro de un tiempo, lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque tenemos otra asociación que trabajamos en conjunto, que es Neurodiversidad San Benito, también con familias con autismo, donde estamos las dos asociaciones agarradas de la mano, construyendo herramientas para la familia, y vamos a seguir trabajando por nuestros niños, por los que están y por los que van a venir. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Así que esa es nuestra meta principal. Y como para abrir un paréntesis, lo que trabajamos muy fuertemente también acá en Entre Ríos es la capacitación a docentes, que son los encargados, que están con nuestros hijos en el aula, y ellos muchas veces nos dicen que no tienen las herramientas necesarias. Bueno, nosotros con mucho esfuerzo realizamos estas capacitaciones, que nos cuestan muchísimo, porque la verdad que nos cuestan muchísimo, porque ahora, bueno, vamos a realizar un bingo este fin de semana y ya la próxima ya tenemos la capacitación. Lo hacemos con mucho sacrificio, con mucho amor y con muchas ganas de que se sumen muchos profesionales, muchos docentes, como dije recién, porque es lo que nosotros le podemos brindar desde las asociaciones para que ellos en el aula puedan trabajar con nuestros hijos. Así que lo vamos a seguir haciendo, por lo menos por un buen tiempo. Así que, bueno, eso es lo que realizamos desde Entre Ríos y espero que podamos seguir teniendo el acompañamiento, como dije recién, del Estado, porque es fundamental, es una pata fundamental para que nosotros podamos seguir haciendo esta clase de actividades. La verdad es que muy interesante esto de tener que concientizar sobre algo que se desconoce tanto, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos el tiempo, una columnita chiquitita. Amar, te agradecemos muchísimo el habernos informado y seguramente vamos a seguir con este tema porque hay que concientizar con el tema del autismo. Pablo, ¿quieres hacer el cierre? Te agradecemos mucho, Amar. Simplemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias entonces, Amaru, y bueno, volvemos a encontrarnos el miércoles que viene a la misma hora aquí en Radio Rebelde para seguir hablando de esta problemática y de estos desafíos que tiene el mundo de la discapacidad.